Thank you.
Betty Chan Kawaii, ¡en acción! Bien, ¿cómo estamos? Gente de Twitch y gente de YouTube que está viéndolo como estreno aquí, Betty Chan. Vamos a continuar con un nuevo episodio de Paper Mario, donde iniciaremos el capítulo 7, chicos. Ay, agradecer a Lucy Ring, como siempre, dándole un hosting. Se agradece bastante. Todo lo que es hosting servirá bastante para tener más público. Así es, vamos a continuar con Manito de Papel, con Paper Mario. Gracias, Lucy, por cajear agüita. La voy a necesitar bastante para las voces, porque... La voy a necesitar bastante porque hago muchas voces, así que... Por experiencia de como ex-fan doblajista, así que... Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo con mucho calor. El día de ayer hizo demasiado calor, igual que hoy. Sé que... Por un lado, en México, Estados Unidos, todo lo que es el hemisferio norte se está... comenzando a hacer mucho frío. Bueno, espero que todo el mundo se encuentre bien. Saludos, Senpai, ¿cómo andas? Bienvenido al stream aquí. Vamos a continuar con Paper Mario. Puse un nuevo comando para... Porque en esta ocasión vamos a... Porque ya van a ver por qué. Por el capítulo de hoy. Así que ahí luego le pueden aplicar el comando. Así que... Y aquí vamos a ver. Está muy bueno el tema, como si uno quisiera bailar así. Tan, 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 tan. Sí, algo así. Como si uno estuviera en una discoteca o algo así. Sí, mejor tema. Todo el mundo de acuerdo con ese temazo. Ay, saludos, Purga, ¿cómo andas? Bienvenido al stream, gracias por ese hosting. A ver. Uff, menos mal. Listo. Uy, menos mal que se me pudo abrir. ¡Ah! Buenas, Popurguita, ¿cómo andan? Gracias a los primeros 7 espectadores por llegar. Porque se viene lo bueno con Marito de Papel. En fin, bajemos el volumen de la música y comencemos ya con la aventura de Paper Mario. E iniciemos el nuestro queridísimo capítulo 7, lo que todo el mundo estaba esperando. Lo que todo el mundo está esperando. Ops, se me olvidaba algo. Démonos un momento mientras se carga. ¡Buenas, Polufets! Bienvenido al stream aquí con... Vamos a continuar con Paper Mario 64, así que... Y listo. A ver... Listo, démonos momentos antes de que comience. No me tardo. Ahora sí. Ahora sí, chicos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Paper Mario para la Nintendo 64. En el capítulo anterior, antes de ir a enfrentarnos a Ham en el Puff, fuimos a las tuberías para buscar algo que nos va a ser muy útil y encontramos una mejora de botas que podemos dar ultra salto, y eso aumentó el ataque de salto de Mario. Y una vez que hemos hecho eso, regresamos al campo floral, plantamos el frijol mágico y creció como igual que en el cuento de hadas, que es muy conocido. Subimos hasta arriba de la nube, nos enfrentamos al Gipuff y a la primera, la verdad, rescatamos al sexto espíritu estelar, Clevar. Y mientras tanto,
un intermedio con la princesa Peach y intentó usar la sombrilla que se había ganado en el concurso de preguntas. Y aunque logró transformarse en los secuaces de Bowser, no logró escapar. Gracias al listito de Cami Koopa. Y luego estuvimos viendo qué hacer y todo esto. Así que gracias, Cami, por ese bot. Así que en este episodio vamos a comenzar con el capítulo 7. Ay, chicos, les quiero mostrar que fuera de cámara estuve haciendo, buscando muchas recetas para, porque nos va a servir más adelante. Que eso lo encontré por aquí en un sitio web llamado Mario Wiki. Aquí contienes muchas recetas de que puedes cocinar con un Toad que sabe cocinar. ¡Mario! ¡Buen momento! ¡Alguien te está buscando! ¡Está en la casa de Melon! Pues vamos allá entonces. ¡Hola! ¡Ah! Oh, ¡eres tú, Mario! ¡Viniste en un buen tiempo! ¡Ay, alguien que te está esperando! ¡Mira, es un ninji! ¡Encantado de conocerlo! ¡Vine del Valle Starborn! ¡Sí, buenísima la saga de Paper Mario! La Valle Starborn está en la región de Plata. Un lugar frío hacia el norte y al fin de la tierra. Merlin, quien está aquí, dijo que tenía que decir algo importante a ti. Merlin del Starborn es mi hijo, Mario. Se ve que te está llamando. Y si él te está buscando, pues está seguro que es por algo importante. Debes ir al Valle Starborn, no te retrases. ¡Sí, por favor, date prisa! Me voy a adelantar para atenderle, para hacer una tendencia tip hacia Merlin. Creo que en un lugar de Atok hay una tubería conectada con la ciudad Chiver. El Valle Starborn está localizada arriba de la ciudad Chiver. Mario, debes apresurarte a ver a mi hijo. Él te espera en el Valle Starborn. Bueno, pues, esa es nuestra misión para iniciar el capítulo. Pues para eso hay que ir a las tuberías. Y como tenemos el ultrasalto, había unos bloques de signo de interrogación que no podíamos alcanzar con un salto simple. Pero como tenemos el ultrasalto, podemos alcanzar. Me falta jugar el de la Wii U y de la Switch. Yo he jugado el de la 3DS, pero me falta jugar la del GameCube, de la Wii, de la Wii U y de la Switch. Pero no tengo ni la Switch ni la Wii U, así que F por mí. Bueno, vamos allá. ¡Wii! Sushi, ya sabes qué hacer. Y listo. Ay, no, me tenía que golpear. ¡Estúpido Koopa! Ay, no, descansé. Bueno, tendré que usar el poder estelar. Pues se me había olvidado los Paper Mario anteriores, ¿de verdad? Buenas, Pocamilita Gamer, ¿cómo andas? Bienvenida al stream. Buena esa. Vamos. Bien hecho, Sushi. Bueno, no hemos ganado Star Point, pero no importa. Algo es algo. Ay, no. ¿Otra vez? ¿Sabe qué? Me han hartado. Para que aprendan. Y uno que anda como energético. Gracias por la bienvenida, de nada. Y algo que pueden aplicar los mods, que es el apoyo. Así que voy a dar, por ejemplo, apoyo a Carolita Gamer, que tiene canal propio, así que a ver si me carga el chat de esto. Gracias, señor chat.
¡Monedas! No se me vaya, monedas. ¡Listo! Esto se aplica solamente para la servidora y los mods. ¡Vamos! ¡Una estrella fugaz me puede servir! Aquí están los bloques. Y uno al fondo. Ahora sí, podemos pasar por aquí. A ver, salta bien, Mario. Ay, Mario. Mario, ¿por qué no saltas de una vez? ¿Ves? No cuesta nada. Esta es la tubería que tenemos que acceder. Y pueden ver que está muy congelada la tubería. Veamos. Vamos a hacer una mejora de la Kilester. Un huracán. Así es. Bueno, ahora está en ultra rango. El único que me falta es ponerle ultra rango es Angumbario. Y bueno, chicos, entremos. Y así se inicia el capítulo 7. Un espíritu estelar en el hielo. Va a ser muy interesante este capítulo, chicos. ¡Ay, mira! ¡Pingüinos! ¡Pingüinos! Tienes la carta del segundo grado. Eres una estrella. Yo tengo la carta de tercera grado. Debe ser muy... Yo debo ser más duro que tú. Hoy miren todas las cosas que tienen. Hoy está un muñequito de nieve, qué lindo. Vamos a descansar en él. Oh, mira. Qué buena personalización de este Toad. Ay, no. A ver, ¿en qué momento se ha desconectado el stream? Vamos a guardar mientras los objetos que tenemos. Listo, eso más que nada. Chicos, no sé qué pasó que de la nada se ha caído el stream. Bien, otro guardado. He visto un tipo extraño rondando por aquí el otro día. Ese ve muy escalofriante. Es congelando, es congelante. Y decía, ¡no, Mario! ¿Quién era ese tipo? No me digas que es este pollo. Yo el que creo que es. O sea, no me diga quién creo que es. El Valle Starbon y la montaña Chiver, ambos están arriba. Puede ser mejor que te vistas bien para si planeas ir a allá. Y bueno, hola pingüino. Soy el guardián de esta ciudad y investigo reportes de personajes sospechosos que anden en la ciudad. Tú no eres él, ¿verdad? Ok, ¿qué estás sospechando? Aquí hay una llave. Tenemos alerta de... Estamos alerta por culpa de ese tipo tan extraño que apareció en la ciudad. Así que no puedo dejarte pasar sin permiso del alcalde. Bueno.
Está cerrado, no la puedes abrir, no es genial. A ver. ¡Qué sospechoso! Bueno, tendremos que ir con el alcalde. Si no me equivoco, por acá el alcalde debe estar por aquí. Pero no sé por qué se me ha caído el stream de la nada. ¿Por qué se me ha desconectado el stream de la nada? Y me dice que está inestable la conexión. ¡Qué bien! Ahí actualizando el chat por si me escribieron algo mientras se había caído. No, nada de momento. Excepto que tengo un espectador. Debía haber sido por la caída que se fueron todos. Hola. Pingui, wibi, tiri, 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 tira. No pienso leer esto. Oye, el señor de concurso de preguntas, Carwi, vamos con... A ver, pregunta. ¿Cuál es el nombre del líder de los...? ¿Esta? Bien, acerté. Una Star Piece, excelente. Y ahora, si no me equivoco, esa casa grande debe ser la casa del alcalde. ¡Oh, tenemos visitas! ¡Bienvenido, pobre hombre! ¡Debes pasar frío! Si fueras más... Si fuese alguien que vienes a ver a mi esposo, está en otra habitación. Por favor, adelante. Bueno, vamos a ver. A ver, un momento... Ok, ¿qué le pasa? No respira. El cuerpo del pingüino parece no responder. ¡Oh, oh! ¡Tenemos un problema, gente! ¡Caso de asesinato, chicos! ¡Caso de asesinato, chicos! ¡Algo que ningún juego de Mario haya pasado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por Dios! Chicos, están ahí los que... digan presente si están por aquí. ¿Qué está pasando? Él tiene una nota que en su mano que dice Harry Wayne. Cariño, ¿te gustaría una taza de té? Cariño, te vas a resfriar si te duermes ahí. ¡No! ¡Ayuden! ¡Alguien! ¡Ayuden! ¡Mi esposo está muerto! ¡Él ha sido asesinado! Esto es un caso de asesinato misterio de pingüino. Asesinato pingüino. ¿Qué ocurre, madame? Solo cálmese, necesita hablar suavemente para obtener eso. Mi humano está muerto. ¡Mira lo que está tirado ahí! ¡Mi queridísimo! ¡Alguien debía haber dicho eso! ¡Por mi barba! ¡Tenía razón! ¡El mayor ha sido asesinado! ¡Esto es como una novela de misterio! ¡Excepto que es real! ¡Qué trágico! Pero, Mada, si me preguntas... ¿Quién diablos en este mundo puso a este pingüino en hielo? ¡Es él! ¡Haría ya ese hombre con el bizcocho!
bigote sospechoso. Le dije que no viniera a mi casa, pero él entró en ese instante. Mi esposa estaba viva antes de que llegara este hombre. ¡Él debe ser asesino! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que no tenéis pruebas ni nada! ¡Con esto! ¡Para que veas! ¡Buenas cosas, Noja! ¡Estamos en un lío! Oye tú, bigotudo, ¿estás escuchando? Esa mujer te está acusando. ¿Tienes algo que decir de tu defensa? ¡Que no hemos ido nosotros! No intentes jugar a ignorarte conmigo, amigo. Soy un profesional. Tenemos un testigo aquí. ¿Qué testigo ni qué nada? ¿Qué testigo ni qué nada? ¿No es así, madame? Sí, así es. Él lo hizo con sangre fría. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Además, él es el único que entró a la habitación después de todo. ¡Que no hemos ido nosotros! Así que tú estás... Tú estás inventando esta historia para no declararte culpable. ¿Pero de qué estás hablando, carnal? Mario no es el asesino, es completamente ridículo. Si estás diciendo la verdad, entonces tendremos que lidiar con el con la habitación del caso asesinato. Nunca había sido entrenado para esto. Más encima, un aficionado. Un aficionado de detectives, ¿cómo no? Un caso de asesinato en la habitación de alta categoría del pingüino. ¿Cómo pudo hacer algo horrible en esta ciudad tan pacífica? Tú, señor bigotudo, una vez más te... Una vez más parece rico. Estás atento de eso, ¿verdad? Ok, creo que te voy a creer. Pero tenemos que encontrar al verdadero asesino. ¡Ajá! ¡Perfecto! Te daré una oportunidad. Si clama que no eres culpable, entonces tráeme tú mismo al asesino. Si lo haces, te creeré. Esa es la única forma. Bueno. Ok, te dejo libre. Aún no tienes prueba de tu inocencia, así que no te va a ser imposible salir de la ciudad. Bueno, no tenemos otra elección. Tú asesinaste, ¿verdad? Sabía que mi sitio era cierto. Cuando vi el chico tan extraño como tú, sabía que algo malo estaba aquí. ¡Qué horror! ¡Mi pobre pingüino! Por favor, perdóneme por dejar que te toque esta señora. ¡Tome esta! Bueno, ni modo. Tendremos que hacer una investigación. Ajá, no voy a ayudarte. No sociabilizo con asesinos. ¡Largo de aquí! ¡Oye! El mayor pingüino ha sido asesinado. Arrácate debajo de su habitación. No hay señal de ella. Eso no puede ser. Se ve que es igual que una de las misteriosas novelas de Harry Wayne. ¿Cómo algo tan terrible pudo haber pasado en esta ciudad tan pacífica? ¿Quién pudo haber hecho algo así? La esposa te dijo que era alguien con un bigote. Y se ve como un caballero también, pero supongo que no hay que confiar en su gramática. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, genial! Ahora nos juzgan muy mal todo porque la esposa del alcalde nos acusó de primera. Harry Wayne, ¿por qué el misterio nominalista vive en esta ciudad? Tú estás sospechando de Harry Wayne. No podría ser él. Él y el alcalde son amigos. Ok. ¡Tú, asesino de pingüino! ¡Qué buena referencia, ¿no, chicos? ¿Mantendré tu ojo distante? ¿Te creo claro? ¡No! ¡Allá! ¡Soy una víctima de muerte! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ay! ¡Pero qué exagerados que son! ¿Harry Wayne? Sí, seguro. Vive en la casa del siguiente del lago. Su casa siempre está vacía. Así que quién sabe dónde está. ¿Qué? ¿Harry Wayne podría ser el asesino? ¡No! No podría ser el caso. Él es el mejor amigo del alcalde. No habría ninguna razón para sospechar. Aunque tiene una razón súper secreta. Incluso cuando empecé a leer las novelas de misterios de Harry Wayne,
Tuve muchas sospechas de lo insospechoso. Hey, tú, tienes... A ver, lo de siempre. Será mejor que... Sí, no podemos dejar aquí. No podemos salir de la villa ni devolvernos a la aldea, todo al menos. Escuché un rumor que no lo hiciste, ¿verdad? No creo que lo haga, estaría loco. Ok. ¿Hay algo en el hielo? ¡Ay, menos mal! ¡Es el turno de Sushi! Sabía que había algo con la llave. ¡Bien, una llave! ¡Salgamos de aquí antes de que se congelen! ¡Bien! Vamos a ver lo que hay adentro. ¿Qué es esta habitación? ¿Y esto? ¡Opa! ¿Qué nos estamos creyendo, Santa Claus? ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ay, pobre Mario! ¿Pero qué? ¿Qué haces de mi chimenea? Encontraste mi habitación secreta, ¡qué ingenioso! ¿De casualidad tú no eres? Yo soy Harry Wood, el novelista. ¿No has escuchado hablar de mí? ¡No! ¿Qué? ¿El alcalde ha sido asesinado? ¿Y yo soy el principal sospechoso? Debes estar bromeando, eso es ridículo. Yo no haría una cosa así. Te ves muy sospechoso. Bueno, supongo que deberías ir. Aparentemente debería ir a la casa del alcalde. Aparezcan escaleras. Muy bien, vámonos. Vamos a la casa del alcalde. Bueno. Cosas extrañas que pasan en un lugar. ¡Espérenos! ¿Tanto les cuesta esperar? Vamos adentro para resolver este caso. Ah, tú allí, otra vez. ¿Has obtenido algo? ¿Ah? ¿No me estás diciendo que el bigüino que está detrás de ti es el misterio, es el escritor de novelas de misterio llamado Harry Wayne? ¿Qué? ¿El alcalde tenía algo en una pieza de papel que dice Harry Wayne escrito ahí? Bah, si fuera cierto, ya lo habría notado. ¡Yo te voy a hacer nomás! ¡Detective de pacotillas! Definitivamente está sucediendo algo de papel. Sí, por supuesto, es el mensaje de su muerte. Con su último respiro, nos identificó al asesino. Ah, sí, que soy yo, Harry Wells. Tú, asesino de corazón frío. Claro, tiene sentido ahora. No me sorprende que tus novelas sean tan exitosas y sospechosas. Tu reputación se ha acabado. Ay, por Dios, ¿tienes la idea de lo ridículo que suena yo actualmente? ¿Actualmente crees que yo le diga eso al alcalde? Eres mi gran mejor amigo. Sí, eran mejores amigos. Ajá. Quizás has descubierto algo que sospechar. ¿Creíste que no descubriríamos la sospecha de tu crimen? Eso resuelve el caso. ¡Ay, vamos! ¿En serio? ¡Tú, simple pingüino! No, jamás haría algo así. Además, soy completamente inocente. Siempre he trabajado en mi caso, mi nueva novela por semana. No tengo tiempo ni siquiera para matar al alcalde. Es como dice, aún sigo creyendo que el del bigote es el asesino. Este caso de asesinato de pingüinos se está volviendo más difícil de todos. Ah, está reaccionando.
¡Uy, ouch! ¡Mi bella espalda! ¡Auch! ¿Ah? ¡Ah! ¡Mi esposo regresó a su fantasma! ¡Señora, por favor, se puede calmar! ¡Oh, qué gracioso! ¡Hola a todos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Ay, grande! ¡Pensamos que habías muerto! Nuestro caso de asesinato ha sido resuelto. Misterio resuelto. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Ah, creo que recuerdo que iba a entregarle un regalo a Harryway. Oh, sí, por supuesto. Estuve buscando algo que me resbalé y me golpeé la cabeza en el piso. ¿Sí? Eso es lo que pasó. No tienes la menor idea de los problemas que nos causó. ¡No tienes la menor idea de los problemas que nos causó! Señor alcalde, que su esposo nos culpe a Mario de un asesinato, eso amerita también esto. ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Para que aprietas! ¡Qué chistoso juego, sí! Aquí tiene Harrywell, eso es lo que estaba buscando. Dale a todo, ha sido muy divertido, había cosas muy interesantes, espero que lo pudieras tener esto. Hay veces que algunos tiempos que hay cosas secretas, te daré el acuerdo de la gran ciudad. Bueno, gracias viejo amigo, estoy realmente agradecido. Pero mayor, todos aquí pensamos que había sido asesinado. Y toda la ciudad se han alarmado. La próxima vez sea más cuidadoso. ¡Mira quién lo dice! Y la próxima vez deja de sospechar a la primera persona que ve. Sí, lo siento. Pensé que era parte del entretenimiento. Actualmente, además, todo está bien ahora. El alcalde está bien, eso es importante. Ahora debo regresar a mi casa. Creo que he tenido nuevas ideas para la secuela de mi nueva novela. Tengo las mejores intenciones, pero para alguna razón siempre termino resbalándome. Hola, perdón por todo esto, me disculpo. Dime, tú eres Mario, ¿verdad? Déjame darte la bienvenida a la ciudad Charlie, la joya del norte. Hola. ¿Qué ocurre? Ah, ¿tú quieres ir a... ¿Quieres salir hacia al Valle Starbond, dices? Ya veo, por supuesto. Le diré al portero que te deje salir. Será mejor que te apresures. Gracias, hermano. Sabía que eras inocente desde un principio. Ay. Mejor no digo nada, chicos. Mejor no digo nada que esta pingüino culpó a Mario desde un principio. Pensando que el alcalde había sido asesinado y todo esto. Bueno, que uno se puede esperar cuando la primera persona que ve lo considera como sospechoso, asesino, todo esto. Ay. En fin, había que ir ese tema y entonces estoy completamente tonto. Esa es obra de las obras de misterio. Ah, sí. Mira tú, leyendo novelas. Yo te voy a hacer nomás. Ven para acá. Listo. Ay, ya se me quitó la furia que tengo. Oh, no eres el criminal después de todo. Lo siento, la esposa del alcalde Critter. Ay, cielos. Bien, empezamos con el capítulo 7. Bueno, vamos a guardar mientras. Ay, ahora sí podemos ir hacia el valle, así que... Y ahora sí, vamos allá. Na, 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 na. Bueno, chicos, siguiente camino. Vamos hacia el valle, así que... ¿Reconocen esa música, chicos? ¡Lo sabía! ¡El pollito! ¡Ay, el pollito! ¿Cuándo vas a parar de acosar a
a pobre Mario. ¿Hasta cuándo vas a parar de acosar a Mario? Te he estado esperando, Mario. Te he estado aquí desde siempre. Ay, qué buen esperante. Pensé que me iba a congelar. Este lugar es frío, congelado, desagradable y el oso. Odio esto, no puedo soportarlo más. Y voy a salir de aquí. Te patearé el trasero en el mejor rico antes de ir a un lugar más cálido. ¿Estás listo, chico del hielo? Y no me dejo leer lo último. He estado ocupado, Mario. He aprendido técnicas muy cool. ¡Checa esto! ¡Ajá! Mira, Pango Mino, ahora puedes usar trucos de magia. Ahora tú vas a hacer mi examen final. Sí, voy a ganar esta. Sí, examen final, yo te voy a hacer. Sí, examen final, yo te voy a hacer. Bueno, pues rancherito, te perdiste la mejor parte del caso del misterio que tuvimos. ¿Te gusta truco de magia? Aquí te voy a dar. Al menos le bajé el ataque. ¡Ajá! ¿Cómo se siente fantástico? Yo te voy a hacer unos más pollitos. ¡Tomen esta! No me alcanza a cubrir otra vez. Vamos con otro salto. ¡Tomen esta! Bien, me alcanza a cubrir. ¿Hasta cuándo vas a cansarte, pollito? ¡Tomen esta! ¡Bien! ¡Hora de poder estelar! ¡Bueno, Potinko! ¿Cómo andas? ¡Bienvenido al stream aquí! Luchando contra ese pollito acosador. Bueno, tú dale el golpe de gracia para Carriz. Y listo, con eso derrotamos al pollito acosador. Y listo, 24 Star Point. ¡No! 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 Le dicen no. Vamos a ver qué pasa si nos regresamos. ¡Y mira! ¡Se congeló el pobre! ¡Mira! ¡El pobre se quedó congelado! Bueno, pues vamos a tomarnos un descansito antes de ir allá. Ah, vale, prueba que lamentar. Ay, gracias, Tinko, por el hosting. Vamos a descansar un momento. Oigan, chicos, he perdido la mejor parte del stream. Se han perdido que culparon a Mario de un caso de asesinato. Ay, se han perdido de lo bueno. Bueno, pues nos vámonos. Ahora sí podemos proseguir con el camino. Vamos a proseguir con nuestro camino. Mientras tía sufre y ríe, yo estoy haciendo trueques en Animal Crossing. Buena. ¡Aún sigue congelado el pobre pollito! Eso te pasa por listo.
Creo que hay que resolver una especie de acertijo. Un muñeco de nieve, obviamente. Pero aquí falta algo. ¿Hay algo detrás? Bien, para ser invisible. ¡Mira! ¡Árbol con adornos de Navidad! ¿Ven esas puntitas de colores? Sí, pues, justo cuando se acerca diciembre, se acerca la Navidad. ¡Tomen esta! ¡Y tenemos nuevos enemigos! Vamos a bajar el ataque. ¡Ay, no me da bien esto! ¡Ay, ya me dieron! ¡Ay, no! ¡Me congelaron! ¡Vamos, aguanta! ¡Ay, menos mal que me libré! ¡Vamos! ¡Ya casi le doy! ¡Bien, me acabo de cubrir! ¡Ay, me la mío! ¡Tomen esta! Menos mal que le bajé el ataque. Habría estado en líos. Vamos allá. Hola. Buenas, Susanín, ¿cómo andas? Mal. Ando mal. Me pusieron una segunda vacuna y me duele todo el cuerpo. Pero bueno, para pasar. ¡Ay, pobre! ¡Ay, mira! ¡Difunto, no! ¡Y es pitazo! ¡Muchísimas gracias! Digo, muchísimas gracias. Solo vine a saludar. ¿Cómo me sentí? Aquí te perdiste la mejor parte de Paper Mario. Al pobre Mario lo culparon de un caso de asesinato. Que resulta que no es un asesino. Que el alcalde de una aldea de pingüinos no estaba asesinado. Solo se repaló. Oh. ¿Pero Paper Mario incluye asesinatos? ¡Ay! ¡Ay! Ella lo entenderá. Pero en fin. Eso sí que son juegos, ¿de más? La misión. Eso sí que son juegos, no como los que tengo en Sunshine o Odyssey. Uh-huh. Bueno, ya me voy retirando porque me duele todo el cuerpo y como sabes, descansa, que... descansa, amigo. Porque gracias. Sé lo que significa recibir una vacuna y después que te sientas mal. Ya le pasó sí. Eso a mi padre, así que, pero. Lo importante es que uno se haya vacunado y tomar harta agua, tomar harto líquido. Bueno, tengo Coca-Cola en caso de que el estómago me duele, así que sí, bueno. Bueno, gracias Betty, gracias chat, a pesar de que no me conocen, pero país. Y listo. Ah, una carta oculta. Eso sí que es muy importante. ¿Y esto? ¡Regresa, no venga! Si te das la vuelta, te comeré. ¿Qué crees que estás haciendo? Soy una cabra de monstruo, ¿verdad? Ah, ok. Ay, a mí también me dolía el brazo después de la vacuna. Y siempre todo pasa en Tasmón y se me pasa días después. Fuera, pues, Dynamo. Aquí se perdieron la mejor parte del primer epi. Bueno, ¿por qué no luchar? Ay, te arrepentirás. Vamos allá. A bajar el ataque.
La coca también funciona, te limpia el estómago. ¡Tomen estas! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cubrirse! ¡Ay, menos mal! ¿Te estás asustado aún? Disculpa. Pues yo también te tengo algo. Y listo, sencillito. Tres Star Points. ¡No! ¿Qué? ¡Son estrellas niños! ¡Son niños estrellas igual que Twix! ¿Pero por qué habrán hecho eso? ¿Por qué habrán hecho eso? ¿Querrá llamar la atención o querrán intentar... o lo que es típico? Clásicas travesuras de los niños. ¡Ah! ¡Tú debes ser Mario! ¡Gracias por venir! ¿Qué tal está? Mi nombre es Merle. Yo cuido de las estrellas niños que nacieron aquí en Starborn. Hay muchas cosas aquí, como te puedo decir. Pero no aquí. Vamos a mi casa. No puedo concentrarme con tanto frío. Normal, por favor, sígueme. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Me disculpo por la rudeza de la recepción de los niños de estrella. No muchos de nosotros no sabíamos que vendrías tan pronto. Ellos luchan contra visitantes extraños que intentan ir al valle que van detrás de los seguidores de Bowser. Por favor, debes perdonarlo. Bueno, considerando que son niños entre comillas, sí, debería perdonarlos. ¡Ay, pero qué tierno adorno de los niños! ¿Cómo andas, Dynamo? ¡Ay, está con cara de... ¿Qué? Bien, vamos a correr aquí mientras. Y justo en temporada donde está comenzando la Navidad. Donde muchos empiezan a hacer las compras de las Navidades. Ya comenzaron los adelantos de la Navidad. Por favor, entra aquí. Acá, haciendo la ordenación. Ahora, Mario, debes escuchar lo que te voy a decir. Este lugar tan frío es llamado el Valle Starborn. Sí, aún muy temprano para adelantar la Navidad, sí. Normalmente en mi época de niñez adelantaban adornos de Navidad, regalos y todo esto en este mes de noviembre. Pero ahora lo hacen como en octubre. Y en este nombre es porque las estrellas que son nacidas cayeron ante el cielo. Pero ahora, desde que Bowser robó la Star del refugio estelar, el poder del lugar se ha debilitado y muchos niños estrellas tuvieron que encontrar un lugar. Tuvieron que encontrar un lugar ellos mismos porque no podían ir al cielo. Envía a Ninja hacia mi padre Merlon. Espero que con eso... Esperando que pudieses venir aquí. Porque he encontrado... encontré en donde está el último espíritu estelar. Lo vi en mi sueño. Una visión del último espíritu estelar rogándome por ayuda. Y si mi visión habla verdaderamente, entonces la última espíritu estelar debe estar retenida en el... En la montaña de plata, muy al norte. Hacia arriba está el palacio de cristal. El espíritu estelar aguarda ahí. El palacio de cristal es originalmente creada para el honor de las estrellas. ¿Ah? Un momento. ¿Qué? Apóyeme en Street Lot con cartas. Ok. De la nada me apareció el del streamlog de cajear cartas. Pero eso lo conversaremos después.
pero ha pasado mucho tiempo y los recuerdos solo se han desvanecido como memorias de personas locales. Y ahora, no recuerdo cómo llegar hacia el palacio, pero hay una forma. Hay que conseguir unos ítems para pasar a este lugar que hay en estas tierras. Aquí tienes. ¡Oh, una bufanda! Esta bufanda me ha pasado de generación en generación en el Valle Starborn. Desearía saber cómo usarlo, pero no. Acordando con la leyenda, debe usar otro ítem para pasar que está abajo de las de la ciudad Chiver. Y si puedes abrir un camino hacia el Palacio de Cristal, simplemente es todo lo que sé. Si hay cosas que recuerdo, los niños estrellas, ¿no? Si las cosas siguen como están ahora, los niños estrellas nunca volverán hacia el refugio estelar. ¡Qué triste destino! Por favor, ayúdalos. ¡Expulsa al Bowser del cielo! Pues no se preocupe, vamos allá. ¿Qué ocurre, Merle? Oh, sí, Mario, acabo de olvidar algo. Supuestamente hay un pequeño templo en algún lugar que parte por el Palacio de Cristal. La leyenda dice que hay cosas secretas. Siempre la verdad no es lo que está en los ojos. A veces hay paredes que mienten. Confusión, sí. Hay misterios que deben resolver para buscar el Palacio de Cristal. Por favor, no olvides esto. Ok. En otras palabras, puede que nos encontremos por acá. Muchas cosas que pueden suceder. Ay, pero mira qué lindo, los pequeños niños estrellas. Pero bueno, vamos a regresar. Si lo que dice es cierto, es una pista. Ay, genial. ¡No tengo tiempo que perder con ustedes! ¡Tomen estas! Gracias, chicos, por esos vitazos. Aunque ya le había agradecido de antes, pero no importa. ¡Algo latino! Una vez más. Tomen esta para que aprendan. ¿Es Starboy? Ay, no me caigo con su languetazo. Ay, vamos allá. Terminamos con esto cuanto antes. Ay, ¿por qué no me da? Bien, me cubrí. Ay, no me cubrí. ¿Listo? Bien, algo de vida. Y listo. 4 Star Points. Oh, hay algo. Ay, no. Y choqué con un piraña. Vamos a bajar el ataque porque si no estaré en líos. Ay.
alcanza a cubrir. ¡Ay, no me congelaron otra vez! ¡Tomen esta! ¡Uy, vamos, descongélate, Mario! ¡Tomen esta! ¡Mira, me alcanza a cubrir! ¡Tomen esta! ¡Ay, gracias a los 8 espectadores por estar aquí presente! ¡Oye, Starboy! Bueno... hay un misterio que hay que resolver. Puede que en uno de los árboles esté lo que esté buscando. Ok. ¿Una carta? Ok. Acá hay una carta. Bien, recogida. Bueno, vamos a tener que seguir buscando lo que necesitamos para acceder. Y todavía el pollito sigue congelado. En fin. Sí. Ahora, si no me equivoco, dice que aquí por la ciudad está lo que estaba buscando para acceder al Palacio de Cristal. Listo. Bien. Tenemos que buscar lo que necesitamos. A ver. Nada de momento. Oh, Mario, ¿fuiste a buscar, viste al Mirle? Oh, excelente, ¿qué dijo? Un ítem que necesita para pasar el pasadizo. Oh, cierto, hay algo como esto. Justo un minuto. Entonces la voy a buscar. Ok. Oh, eso es lo que necesitaba, gracias. Lo encontré, este. Un balde. Eso es lo que necesitaba. Este balde ha pasado de generación en la ciudad Charlie. Como me le ha dicho. Acuérdate con las leyendas que es cierta. Si usas esto y la bufanda junta, puedes llevarte el camino hacia el Palacio de Cristal. Te abrirá. ¿Quién sabe lo que significa? Ah, no presto atención. No soy bueno para pesar pistas como esta. Suena como esos niños estrellas en el Valle Starborn. Son unos problemáticos. Creo que de lo mejor esos niños. Pero bueno, son niños. Te deseo buena suerte. Bien, aquí está para Gary, que va a entregar la carta. La carta que se la había perdido de la nada. Para mí es de la isla Yoshi. Apuesto, eso no. Gracias por la Star Speed. Así que...
Y con eso, chicos, vamos a comenzar ya a hacer todo el caso. Prepárenos para lo que se viene. Sí, un descanso, por favor. Bueno. Vamos a guardar los ingredientes. Y listo, todo listo para ir hacia allá. Bueno, pues vamos allá, vamos al camino hacia las montañas. Bien, pues vámonos, vamos hacia a reconstruir el misterio. Vamos por una misión de misterios, así que vamos allá entonces. Y listo, la bufanda y la cubeta. ¡Oh! Este es un gran sombrero, gracias. ¡Qué cálida bufanda, gracias! ¡Qué hombre tan amable, te lo agradecemos! Como recompensa por tu amabilidad, te contaremos nuestro secreto. ¿A ti qué pasa? ¿Desde cuándo los muñecos de nieve se mueven así? ¡Es un pasadizo! ¡Una puerta de hielo! Por favor, pásate aquí. Como nuestros agradecimientos y tendrás bendición por nuestros hombres de nieve. ¡Bien! Y llegamos por aquí. Ok. Tengo que apretar el switch de algún modo. ¡Oh! ¡Qué truco! ¡Tomen esta! Bajemos el ataque. Ahí vamos, ya casi le doy. Al menos uno eliminado. Listo, excelente. Ahora podemos derrotar a los enemigos. Acabemos con este. Tome esta. Y ya sabes qué hacer para Carrie. Tomen esta. Y ahora sí. Sigamos adelante. ¡Tomen esta, martillazo! ¡Vamos otra vez! ¡Ya estamos otra vez! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede con todo! ¡Vamos! Y casi le doy. Bien, me acaso cubrir. Ay, menos mal que no me congeló. Vamos con el martillazo todo potente.
Bueno, para Karin ya sabes qué hacer. ¿Y listo? Bien, tenemos ahí Starboy. ¿Eh? ¿Se ha incrementado? ¡Ay, cuántas monedas! Ay, tengo unas cuantas ítems. ¡Tomen esta! Nos servirá para levitar tanto. Bueno, para comer rápido con ellas de una vez. ¡Poder estelar activado! ¡Vamos para Carrie! ¡Bueno, al menos funcionó! ¡Más Starboy! ¡Y listo! ¡Podemos seguir adelante! ¡Me damos Watt por si acaso! ¡Bien! Esto es un ultra champiñón, te cura el 50 de HP, excelente. Veamos lo que hay abajo. Bien, una switch. Vamos por mientras. Creo que este es un trabajo para Cooper. Oh, chicos, creo que se viene la parte divertida, así que vamos allá. ¡Apunta bien, Cooper! ¡Y listo! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Te acuerdas que se hizo dos Coopers? ¡No! ¡Mario! ¡Está mal en mis ojos! ¡Te ves igual a mí! ¡Impostor! ¿Quién eres realmente? ¡Dime tu nombre! ¡Yo soy Cooper! ¡En serio! La pregunta es ¿quién eres tú? ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¡Yo soy el único Cooper! ¿De qué estás hablando, carnal? ¿Estás haciendo? ¡Soy el genuino Cooper, de verdad! ¡Vamos, Mario, me conoce! ¡Ese tipo está mintiendo! ¡No estoy mintiendo, Mario! ¡Tú sabes que soy Cooper, ¿verdad? ¿No me reconoces, amigo? ¡Cállate la boca, digo tú! No. ¡Soy su compañero! ¡De veras! Porque tú... Tú eres el único que deberías callar su boca. Yo soy tu compañero. Escucha, idiota, que decir Mario, tú decides quién está mintiendo. Soy una forma de saberlo. Golpea a uno de nosotros tan fuerte con el martillo. Sí, por mí está bien. Así tendrás que de tus trucos. Mario, tú sabes quién soy yo. Creo en ti. Ah, chicos, es momento de saber quién de los Coopers dice la verdad. ¿Quién de los Cooper es el que es el impostor? ¿El de la izquierda o de la derecha? Ahí ustedes digan. Porque ya tengo mi sospecha de alguien. Así que... dígame, ¿cuál Cooper es el impostor? ¿Es de la izquierda o de la derecha? Chicos, es el momento de que hagan sus apuestas. No me da tiempo para hacer una predicción, pero me se entiende a lo que voy. Ahí me escriben en los comentarios, gente, si cuál de los dos Cooper es el impostor. Chicos, hablando de impostor, chicos, ahora que caigo, hablando de Among Us, eso sí que va a ser un lío. Bueno, chicos, ahí me pueden ayudar con eso. Uf, sí, uf. No puse atención. ¿En serio? Ay, difícil saber. Bueno, no importa, ya descubrí quién es el impostor. ¡Toma esta!
¡Miau! ¿Cómo sabía que yo estaba mintiendo? Debe haber sido suerte. No todos los instintos son buenos. Eres un yo, ¿no? ¡Piérrate! No seas tan yo, ¡piérrate! ¿Realmente crees que vas a intentar engañar a Mario con un truco así? ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo te engañaré! Bueno, vamos a tener un enfrentamiento contra esos maguitos que no sé cómo diablos se llaman. ¡Vamos con Estrellas Fugaces! ¡Vamos allá, Cooper! ¡Me tienes que estar subiendo! ¡Qué truco tan original la de ustedes! ¡Tomen esta! ¡Tomen esta! ¡Cuatro Star Points! Sé que muchos no prestaron atención, pero eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió realmente. Alguien se hizo pasar por Cooper y son uno de esos fantasmitas que no sé cómo se llaman. Una piedra, ok. Oh, oh. Vamos a ver un aliado, un buen aliado. ¡Oh, bien! Uno para levelear a un aliado. Solamente nos falta poner el ultra rango al Angumbario. Por supuesto. Es el único que me falta por levelear el ultra rango. ¡Excelente! Ahora tenemos nuestros aliados están en ultra rango. Podemos probar. ¡Tomen esta! ¡Pio Drive! Vamos a probar la habilidad de... ¡Bien! Se multiplica el cabezazo de Gumbario, pero solamente por... con un solo enemigo. ¡Y listo! Un eliminado. 4 Star Points, excelente. Vamos a elegir a otro aliado. No pasa nada, chicos. Sé que no prestaron atención, pero Merrill nos avisó que las paredes, los espejos pueden mentir. Así que nos vamos a encontrar con trucos así. Por eso hice como una especie de referencia a Among Us. Ok. Unos ítems. Es como una especie de acertijo. Aquí hay un espacio donde hay que colocar algo. Bueno. Bueno, lo vamos a averiguar. Bien. Bomber. Ya sabes qué hacer. Entremos, pues. ¡Wow! ¡Qué lugar tan misterioso! ¡Among Us! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya entendiste mi... ¡Ya entendieron mi referencia! Bueno, si no hay nada por aquí, entonces vamos a la What? ¿Qué hay que hacer por aquí? Pero hay que admitir que la música es muy, muy bonita.
que la estrella fugaz tiene que ver con eso. Bueno, no quito tanto, pero en fin. Bien, uno quedó paralizado. Bien. Vamos por el martillo. Tomen esta. Vamos, que se pone guap. Y listo. Uy. Bien. Hay que rematar a los Starpoint. Excelente. Hay muchas cosas que hay que reemplazar. Eso tiene sentido. Parece una especie de puzzle que hay que resolver de algún modo. Mi os favorito de la Paper Mario es la caja de juguetes. Buenas. Sí, aunque me parece como modo de circo y la forma que suena el tren. Ay, menos mal que te la que me salvé. Vamos. Ay, me alcanza a cubrir. Ay, menos mal que me alcanza a cubrir. ¡Tomen esta! 8 Star Point, excelente, 92 puntos. Listo. Hay que resolver ese acertijo que nos depara. Ok, hay algo extraño en esta piedra. Veamos qué pasaría si ponemos a Bombette aquí cerca. Nada de momento. A ver. Bueno, pero hay que resolver un misterio que nos aguarda. Hay que colocar una especie de cristal con forma de estrella. Ya encontramos algo. Veamos. No me puedo creer que haya descubierto una pared invisible. ¿Tú eres? ¡Al fin! ¡Es Mario! Me alegra que encontraras este lugar. Te estaba esperando. ¿Encontraste algo extraño que te conociera?
Mi nombre es Madame Merlan. Soy una mensajera de las estrellas. Conozco a Merlon y a Merlan bien. Soy su ancestro. Las estrellas me hablaron sobre ti en mis sueños. Dijeron que necesitarías ir a las montañas para encontrar el Palacio de Cristal. Voy a tomar un poquitín de tiempo, así que escucha con cuidado. Deberías saber que los secuaces de Bowser han invadido el castillo del el Palacio de Cristal, donde las estrellas eran honorables. Ahora tengo que decirte algo muy importante. Escucha cada palabra que te digo. No puedo decirlo como un cuento, pero el tiempo es obra, así que presta atención cada palabra. La historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Cuando yo era una joven dama, entonces, algo horrible apareció en la montaña un día. Corrí inmediatamente y estaba ahí. ¡Oh, qué desgracia! Entonces, y así... ¡Y Mario se quedó dormido! Y así nada más, y entonces... ¡Ay, no puede ser, Mario! ¡Tú y tu sutileza! ¡Mario, por favor, despierta! Así que tú tienes que ir detrás del secuaz de Baus expulsar. Es por eso que tú tienes que ir a expulsar a este al secuaz de Bowser en el Palacio de Cristal. Pero oye tú, Marcas, ¿me estás escuchando mi historia? Ay, sí, fije nomás. Ok, entonces, como te estaba diciendo, necesitarás la piedra de estrella para buscar el palacio. Te la de esta. Con esta piedra podrás abrir el camino hacia la puerta. ¡Adelante! Hazle el honor. ¿No crees que estás entendiendo un poco de mi versión de la historia? Realmente no es como una historia de justicia como tú sabes. Pero un día de eso te contaré la historia completa. Hasta entonces, buena suerte. Nunca me imaginé que encontraría algo. Eso es lo que se refería a Merlin, que las paredes mienten. Bueno, conseguimos la piedra de estrella, que es lo importante, así que... lo que significa que encaja con esta. ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Ay, cielo! ¿Cuánto hay que subir? ¡Vaya! ¡Tantas escaleras que se da cuenta que hay mucho por subir! ¡Y me pega por encima! ¡Tomen estas! ¡Ay, no me congeló! ¡Vamos, Bobet! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Mario se va a morir! Al menos tengo los champiñones de vida. Casi un peinazo. ¿Listo?
¿Algo para curarme? ¡Tomen esto, parecido! ¡Ay, ya! 10 Star Points, con eso subimos de nivel a Mario. Subimos el HP. ¡Una medalla! ¡Mega salto! Aquí hay un guardado, excelente. Veamos, ¿qué hay por aquí? ¡Un corazón! ¡Wow, chicos! Antes de ir a recorrer nuestro camino, vamos a hacer unas cosas antes de ir hacia allá. Ya tenemos bastante claro que ya tenemos que estar muy preparados para lo que se viene. ¡Ay! Hay un Star Piece que luego lo voy a recoger. Así que vamos, pues. Y me pego muchísimo. No tengo tiempo que perder con ustedes. En fin. Vamos, Bombé, dele su merecido. ¡Explota de toda la cara! Vamos con 4 Star Points. Bueno, vamos pues. Tengo que regresar para hacer unas cuantas cosas. ¡Tomen esta! Ok, Merlon. Se incrementaron más los Star Points. ¡Bien, excelente! ¡Ay, genial! ¡Vamos, excelente! ¡Vamos, vete con todo en la explosión! ¡Tres Star Point, excelente! Vamos de regreso a la aldea para hacer algo. Tenemos que estar preparados para todo. Así que vamos a descansar un momento. En fin. Y también comprar objetos, que lo vamos a necesitar bastante. ¿Un presente? Pero son muchos champiñones. Vamos a guardar todo lo que tenemos. O comerlo.
16 ítems. Listo. Ahora sí, vamos, nos vamos para allá para dejar aquí el stream. Vamos a avanzar lo más rápido que podamos, enfrentarnos a los enemigos para liberar mucho a Mario. Ay, después de que culparan a Mario de un caso de asesinato que no era, que lo culpa por algo que no hizo. En fin. Bueno, ya pasó. Ay, genial, quería saltarle sobre él. Bueno, vamos. Vamos, que se puede. ¡Tomen explosión! 3 Star Points. Y ahora vamos a proseguir. ¡Tomen esto, Fuel Strike! ¡Vamos! Bueno, va a ver, acaba con ellos. ¡Tomen esta! ¡Bien, 3 Star Points! ¡Ay, genial! Vamos con poder estelar. Tomen esta. 4 Star Points. Muy bien, pues. Bueno, pues Nirvana, bienvenido al stream aquí jugando a Paper Mario, donde vamos a... donde estamos retomando, estamos haciendo muchas cosas antes de dejar aquí el stream. Hemos avanzado bastante, así que... Y me choco con estos tipejos. Me hablas por interno, por Discord, por favor, cuando estés lista, que estoy trabajando y tengo que entrar en una reunión. Dale nomás. Ah, cierto, lo de la liga. ¿Listo? Vamos, a ver que se puede. ¿Y listo? Ay, no me alcanza a cubrir del todo. Bueno, me cubrí. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, si se puede! ¡Y listo! 4 Star Points. ¡Bien, más poderes! Ouch. Vamos subiendo arriba a las escaleras.
Bien, recogí la Star Piece que hacía falta. Y vuelta a subir. Y ahora subamos, subamos, subamos. Pero apunta bien, Mario. Ahora sí. Y listo. Y listo. Ya, guardado. Con eso vamos a dejar aquí el stream. Uy, mano, que nos reímos bastante con el tema de casos de asesinato que quedó involucrado accidentalmente Mario, culpándolo de asesinato, pero bien está lo que viene acá, va, chicos, así que... Uy, eso sí que fue un alivio. Esto sí que fue un alivio, así que bueno. Bueno, chicos, vamos a ir dejando hasta aquí el stream. Les agradezco un montonazo por su sintonía. Si les encantó, dele harto cariño, harto amor, que se viene con todo, así que... Bueno, novedades... Yo creo que mañana estoy entre estrenar una nueva sesión para el canal que se llama Retroland o ilustrar algo para poder descansar un poco de los streams, porque de antes no había, con la caída del internet no he hecho un ilustrando con Betty Chan, así que yo creo que estaría bien ilustrar algo como para relajarme, pero bueno. Ay, les agradezco bastante por su sintonía, así que chicos, espero que les hayan encantado bastante. Vamos a mandar unos saludotes al Katen Senpai, al Cotonoja, a Nirvana, a Lufet, a Saito, que lo estoy viendo hace un momento, a Dynamo también. Y a todos los que pudieron estar aquí presentes, les agradezco un montonazo por su sintonía. Vamos a dar apoyo a Nirvana. Y un apoyo para Dynamo. Y bueno, chicos, con eso nos vamos a despedir como corresponde. Y le iré a dar un raidazo a alguien, así que nos despedimos. Soy Betty Chan, ilustrada que ama los videojuegos, sobre todo los videojuegos retro, que te llena mucho la nostalgia. Y recuerden, chicos, estamos en pandemia todavía. Les pido por favor que tomen todas las precauciones necesarias. Y gracias, Mati, por esa por cajear agüita, aunque lo único que tengo es bebida. ¡Qué caje tan exagerado! Pero en fin, un caje infinito. Bueno, nos vemos. Nos vemos como mañana a la misma hora, si Dios quiere, o a las 18 horas, o mejor dicho, hasta las 20 horas, hasta confirmar. ¡Al seco! ¡Se me cuidan todos! ¡Se me cuidan todos! ¡Los quiero un montonazo! ¡Bye!
a ver, ¿qué pasa? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Puta que soy malo! ¡Ándate para la casa!